Hola, bienvenidos a La Salud Depende de Todos. Hoy les contaremos cómo funciona la plataforma digital del MinSA Pongo el Hombro, donde los adultos mayores de 80 años de San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres inicialmente podrán conocer su punto de vacunación más cercano. Hablaremos acerca de la importancia de tomar agua y sus beneficios en nuestra salud. También aprenderemos más acerca de la tuberculosis, sus síntomas, el tratamiento y cómo prevenir esta enfermedad. Esto y mucho más en el programa de hoy. ¡Comenzamos! Si vives en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y tienes en casa a un familiar mayor de 80 años, atento a la siguiente información, porque el Ministerio de Salud ya publicó la plataforma virtual Pongo el Hombro, en la que podrás actualizar los datos y conocer los puntos de vacunación de este grupo. ¡Vamos a verlo! Conoce la plataforma digital Pongo el Hombro, creada por el Ministerio de Salud para que puedas registrar a tu familiar mayor de 80 años, residente en los distritos de San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres. Esta plataforma sirve para que conozcas lugar, fecha y hora de vacunación. Es muy simple, solo debes ingresar a la página web del MinSA, www.minsa.gob.pe, y en la parte superior encontrarás el encabezado con el enlace de acceso. Ingresa el número de documento de identidad, fecha de nacimiento y de emisión. Luego le das continuar. De inmediato aparecerá el punto de vacunación, así como la fecha y hora de inmunización, según el último dígito de su DNI. Recuerda, esta plataforma digital solo tendrá el padrón nominal de personas mayores de 80 años de los distritos de San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres. En adelante, se irá avanzando con los demás distritos. Y atento, porque los siguientes distritos en los que se vacunará a los mayores de 80 años serán Comas y El Cercado de Lima. Próximamente se ampliará a más distritos. Y cambiamos de tema. El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por eso hoy, en el Día Mundial del Agua, conoceremos la importancia de su consumo y sus beneficios en nuestra salud. ¿Quieres saber por qué es bueno y saludable consumir agua todos los días? 1. Ayuda a reducir la temperatura corporal. 2. Nos contribuye a eliminar las toxinas y desechos de nuestro cuerpo. 3. Nos ayuda a transportar los nutrientes y asimilarlos más fácilmente. 4. No agregues azúcar al agua para evitar exceder las calorías del día. Si no te gusta tomar agua sola, puedes agregarle trozos de limón y de piña. No esperes tener sed para estar bien hidratado. Consume agua al menos 8 vasos al día. Recuerda, come sano, vive feliz. Ya lo sabes, recuerda que tomar agua es más saludable que cualquier bebida azucarada. El próximo jueves 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer, una fecha que nos recuerda que el derecho a la vida es el primer derecho de toda persona. Un especialista del Instituto Materno Perinatal nos explica cómo llevar una adecuada gestación para que el bebé nazca en las mejores condiciones de salud. Vemos que está bastante bien. Lo acaricias a través de tu piel, sientes sus latidos, te emocionas por cada patadita. La dulce espera son momentos inimaginables, pero también abarca una gran responsabilidad para que a la hora que lo tengas entre tus brazos sea el ideal. A continuación te explicamos todos los cuidados prenatales que debes tener para traer al mundo un bebé sano. Tendrá que hacerse unos análisis de control, ¿no?, que consiste en un examen de sangre y orina. Luego, si eso tuviera alguna deficiencia, serían corregidos inmediatamente, ¿no? Igualmente la ecografía nos va a ayudar para saber la edad gestacional que tenga la mamá. La gestante debe tener por lo menos 3 ecografías, una al principio de su embarazo, otra a partir de las 20 semanas y una última a partir de las 37 semanas, ¿no?, al final del embarazo, es lo mínimo. Y en base a eso ya viene también la constancia en sus atenciones.
Por ejemplo, tenemos que toda gestante hasta las 30 semanas, sus controles tendrán que ser mensuales. Después de las 30 semanas hasta las 36 semanas serán cada 15 días, cada 14 días. Y después de las 36 semanas serán semanales hasta el momento pues, de que se produzca el parto, tanto sea un parto normal como una cesárea. En cuanto a la alimentación que tienen que tener, pues tendrá que tener una alimentación balanceada en base a carbohidratos, proteínas, para evitar pues la presencia de una anemia, ¿no? Ya lo sabes, acude a tus controles prenatales y sigue todas las indicaciones. Mundial de la Tuberculosis, es importante que tomemos conciencia sobre las consecuencias de esta enfermedad y lo que podemos hacer para prevenirla, porque la tuberculosis sí se cura. Veamos. Una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones. La tuberculosis es curable y por el Día Mundial de esta enfermedad aclaramos algunos mitos. Presta atención. La tuberculosis no es contagiosa. Falso. La tuberculosis se contagia a través de gotitas que salen cuando uno habla, canta o grita y va a tener el ingreso de los bacilos dentro de su pulmón. Que la tuberculosis es una enfermedad leve. Falso. Tiene dos formas de presentación. Una forma primaria, que es cuando el paciente nunca ha tenido una exposición anterior, en ellos le va a dar la etapa primaria, que es una forma más grave de la tuberculosis. La otra forma es la forma secundaria. El paciente ya ha tenido un contacto. ¿Cómo se adquiere el contacto? Con la vacuna de BCG. Vamos a tener tuberculosis, pero ya no las formas graves. Que si tuviera tuberculosis, estaría bajo de peso o expectorando sangre. Falso. La tuberculosis, los primeros síntomas son tos y expectoración por más de 15 días. Que la tuberculosis no es prevenible. Falso. Se previene si, por ejemplo, yo tengo un paciente o yo tengo un familiar que tiene tuberculosis, si lo llevo al centro de salud y en el centro de salud le hacen un examen de esputo y ese examen de esputo sale positivo, inicio tratamiento, inmediatamente la cantidad de bacilos disminuye y entonces con eso prevengo el contagio. El Perú está mejorando en el diagnóstico y en el tratamiento de la tuberculosis. Ha creado laboratorios en cada establecimiento de salud para hacer el diagnóstico mucho más rápido. La prueba de sensibilidad para decir que es un paciente resistente o extremadamente resistente sale en apenas 24 horas. Además, se están haciendo estudios de investigación para crear nuevas drogas para tratar la tuberculosis extremadamente resistente. Recuerda, la tuberculosis es prevenible y curable. Apenas tengas tos con expectoración por más de 15 días, acude al establecimiento de salud más cercano y no te automediques. Y llegó el momento de despedirnos. Para ver nuevamente el contenido de este programa, síguenos en Facebook y YouTube como Minsa Perú. Si deseas que desarrollemos algún tema de salud de tu interés, déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Nos vemos.